Continúa la polémica entre Diamante Azul y Blue Demon Jr. Y es que cabe recordar que esta vieja rivalidad nace desde que Diamante Azul apareció en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Fue objeto de críticas al ser comparado con Blue Demon Jr. desde el diseño de su equipo, el antifaz de la máscara y por supuesto los colores, pues se parecían mucho a los que usaba la leyenda azul de la lucha libre mexicana, el profesor Blue Demon. Por lo que se ha estado cocinando un rumor que apunta que esta rivalidad puede y debe concluir en una lucha de apuestas, mano a mano, máscara contra máscara. Lo cierto es que nadie sabe cómo, ni dónde, ni cuándo se vivirá esta lucha. Lo cierto es que Diamante Azul sigue dando mucho de qué hablar, y esta vez en su canal de YouTube, DMT Azul como también se hace llamar, aclaró, o mejor dicho, contó por primera vez el nombre que le iban a dar en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto fue lo que narró al respecto. Pues esta máscara fue la culpable. ¿Por qué la saqué en primera? ¿Para hacer enojar a Blue Demon? No. Realmente le dije que yo iba a ser Blue Demon, iba a ser ese nombre. No lo acepté por respeto a una gran leyenda que fue su padre. Esa es la verdad, y por eso saqué esta máscara fusionada, y no nada más para... La verdad es que fue para el encuentro que tuvimos, ¿no? Fue para el encuentro. Me la voy a poner para que ustedes vean. Aquí se ve mejor. Y pues bueno, esta fue la máscara de la polémica. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera sido ese continuador de la leyenda? ¿Qué hubiera pasado si en vez de Diamante Azul hubiera sido Blue Demon? ¿No? Pues obviamente hubiera habido mucha controversia, hubiera pasado de todo, no sabría a dónde hubiera estado en este momento. La neta, no sabría si yo hubiera jugado la máscara, si no, si hubiera quedado con el nombre. Lo que sí hubiera habido una disputa, pero enorme y grande por este gran personaje. Y no quiero copiar a nadie, realmente es un tributo, un honor al señor, a la leyenda Blue Demon. Pero quieren saber cómo me iba a poner el consejo, cómo me iban a llamar, cómo iba a ser mi nombre. Y pues bueno, el nombre que me iban a poner, bueno, este nombre que me iba a poner el señor Alejandro, conjunto con el consejo, y obviamente que yo aceptara, era Blue Demon Code. O sea, código Blue Demon. En inglés las siglas COD como código. Entonces era Blue Demon Code. Así iba a ser la marca, iba a ser un marketing enorme, porque el señor pues se dedicaba a todo esto de la mercadotecnia y todo este rollo, y así iba. Pero bueno, pues este video lo hice para aclarar todas las especulaciones que ha estado haciendo mucha gente que según sabía, pero no sabía. Realmente nada. No sabían qué era el fondo de las cosas, ¿no? Esto es la verdad, esto fue la neta de lo que pasó, y bueno. Ahora soy DMT, ya ni Diamante Azul, ni Blue Demon Code, entonces soy el DMT, así pasan las cosas. Cuéntanos qué opinas sobre lo sucedido. Escríbeme y cuéntame tu opinión en la barra de comentarios, me interesa muchísimo. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, no te olvides de activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos algún video. Recuerda que esto es Mascareando y nos vemos la próxima.